ya. Y ahora que nos han despedido, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé. A mí el Porfirio me tiene loca. Que si no podemos seguir así, que si no llegamos a fin de mes, que no sé cómo vamos a pagar la hipoteca. Joder, tía, si yo con mi madre igual. Sí, pues tú por lo menos tienes la paga que le dan a tu vieja. Si para 400 euros cochinos que le dan. Además, se ha hecho el tío ese de las barbas y las gafas, que lo van a rebajar por la crisis o no sé qué. Joder. Oye, ¿y tú qué opinas de eso del rescate de los bancos? Ay, para mí es que me da no sé qué. Porque es que me da mucha penita ver los bancos solitos. En el parque de mi casa hay un par de ellos en los que no se sienta nadie. Ay, qué desastre. Buenos días, ¿eh? Es que no me había dado cuenta. Es que vengo con el trabajo de mi trabajo y que no me entero de nada. ¿Que quién soy yo? Pues mire, me llamo Purificación. Purificación Rodríguez. Aunque aquí casi todo el mundo me llama la Puri. Trabajaba hasta ayer en un taller de confección. Hasta que al cabullo de mi jefe se le ocurrió que con esto de la crisis había que ahorrar sueldos. Vamos, tú verás. ¿Qué culpa tendré yo? En fin, que yo no sé de qué vamos a vivir, mi Enrique y yo. No sé. ¿Que quién es mi Enrique? Enrique es mi marido. Llevamos ya 10 años casados. Pero como Dios manda, ¿eh? Que a mí no me gusta nada eso de estar viviendo con un hombre en la misma casa sin estar casados. Oh, hombre, qué vergüenza. Oh, de verdad. Bueno, otra vez me voy por los cerros de Córdoba. Que como les iba diciendo, el caso es que mi marido, que está en paro, y que no encuentra trabajo, que ni manera. Pero así hemos ido hasta eso de la INEM. Y le ha dicho una chica, muy mona ella, ¿eh? Vamos, que tiene una edad muy difícil. Antes que gracia, no sabía yo que existieran las edades fáciles. ¡Ay, Dios mío! Bueno, y luego están mis dos chiquillos, el Kike y el Johnny. Los pobrecitos no hacen más que pedirme que les compre unas Nike en el Decathlon. Y a mí me da un apuro decirles que no tenemos para esos lujos. En fin,
Un desastre, como ustedes verán. Maldita crisis. Oh, Dios mío. Pero a mí, lo que verdaderamente me preocupa es lo de mi vecina, la Loli. Me río yo de la crisis de los bancos, del IBEX 35, de los empresarios y de la bolsa esa que nadie entiende. Lo de mi vecina, la Loli, eso sí que es una crisis. A que quiere que se lo cuente, pero es que ahora no puedo, porque me tengo que ir a preparar los macarrones para cuando llegue mi Enrique, para que me toque ir. Pero oiga, si ustedes vienen aquí otro día, yo les cuento los detalles de todos los que viven aquí, ¿eh? Uno por uno. Vamos. ¿Le puedo servir en algo? ¿Es usted la portera? Dígame en qué piso vive ese malnacido de Pepe. ¿Pepe? Aquí no vive ningún Pepe. Claro que vive aquí. Sí lo sabré yo. Ese desviado, maricona. Usted se refiere al Amparo. Ay, está muy malita la pobre. Y peor que se va a poner cuando me vea. Dígame dónde se esconde esa rata. ¡Qué genio! Vive en el segundo. Se va a enterar. Oiga, ¿y usted qué opina de eso de los recortes? Yo no entiendo mucho, pero esto debe ser cosa del Estado, ¿no? Amparo, ¿no tendrás un sujetador de sobra? Es que tengo que ir a una fiesta y no tengo ninguno limpio. Anda, déjame uno de los tuyos que mañana te lo devuelvo. De verdad, Mari, que eres tremenda. Tienes un cuajo de venir a pedirme más cosas. Ayer te llevaste mi sombra de ojos. Venga, Pepe, no te hagas el interesante que nos conocemos. Oye, guapa, que estás hablando con una gran diva. Soy la primera actriz de la compañía. Pero qué compañía ni qué leche. Si lo único que haces es ir con tu amigo a mariconear a ese bar de mala muerte. Oye, no te consiento que vengas a insultarme, ordinaria. ¡Anda y que te den! Amparo, gilipollas, no vuelvas a pedirme nada. Pues vaya una gilipollas esta, la que me está liando a mí. Es la truana esta. Vaya mierda del Amparo, el disgusto que me acaba de dar. No vuelvo a dejarle absolutamente nada a esta gilipolla que me tiene hasta el último pelo. ¡Listo! ¡Deja ya las maquinitas! Cuando estaba en el convento dedicabas tanto tiempo a rezar como ahora estos chismes. Déjame en paz, capullo. Sabrás tú cómo se redime una pirámide. Ponme otro carajillo y métete en tus cosas, anda. Tiburcio, mi café, por favor. Tibur, ponle una copa aquí al caballero, a ver si coge unas fuerzas. No, muchas gracias. No bebo en hora de trabajo. Pero qué trabajo, ni qué niño muerto. Oiga, como se llame, no le permito que ponga en duda mi honor y menos que dude de mis actividades laborales. Uy, ¿qué te parece, Tibur? Estos que se creen que su mierda huele mejor que la de los demás. A ver, ¿qué llevas en el maletín? ¡Trae pa' acá! ¡Quita! ¡Uy! ¿Pero esto qué son? ¿Contratos de seguros?
No te olvides de decirle a tu jefe que te compre unos pañuelos. Pues este no era director de un banco. Sí, del banco del parque. Menudo timo. Buenos días. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Leandri? Mira, ¿un cuponcito? Mira el 2, qué bonito el número, ¿eh? Vea, Porfirio, déjate de rollos que te conozco. Porfi, dame uno, que me está dando el púlpito que hoy me va a tocar. Ojalá San Pancracio me oiga. Claro que sí. Ya verá cómo le toca el numerito. Que a más de uno se le va a poner la cara de lagarto. Tú sí que tienes cara lagarto. Anda, tira. Hombre, Tiburcio, uno tiene que ganarse la vida. Coño, que uno es un pobre trabajador honrado que tiene que llevar el pan a sus hijos. Si tú no tienes hijos. Y además, si todos esos papeles son fotocopia. No jodas que encima son falsos los boletos. Con mi título de abogado. De luego, en este país cada vez está peor visto ser un currante, ¿eh? Qué mala es la envidia, señores, solo digo eso, muy mala, ¿eh? Va, mira, hijo, tú no les hagas caso, dame un décimo y que digan lo que quieran. Claro que sí, mire, aquí tengo uno para usted. ¿Ha visto? Muchas gracias. Oiga, ¿quieres que le ayude con el carrito de la compra? No, hijo, hoy no me hace falta. Bueno, pues nada. ¡Ale! Aquí se quedan. ¡Con Dios! ¡Kirma, entiendo! ¡Jonathan! Lástima que no está aquí tu padre para que pudiera darte una buena zurra, ¿eh? ¡Kirma, entiendo! ¡Kirma, entiendo! ¡Kirma, entiendo! ¡Que te calles! Pili, tía, ¿puedes quedarte mañana con el Jonah? Joder, Cri, otra vez con el crío en casa. Si es que tengo que ir a hablar con el dueño del sexo. Que me ha dicho mi cuñada que están buscando una dependienta, así con buenas tetas y buena presencia. ¿A ti qué te parece? ¿Tú crees que yo valdría? Tetas no te faltan. Presencia, tendrás que buscarla. Pero una cosa te digo. Ten cuidado donde te metes, inocente. Que ya te han inflado la barriga una vez. Pero si no pones cabeza, te veo con otro crío en las manos. Joder, que exagera, eres tronca. Ay, exagera, exagera. Veo que tu nueva vida sigue igual de desastrosa. Anda, quita. Que los hombres no servís para nada. Bueno. ¿Y se puede saber a qué demonio has venido? Tienes que firmarme la cesión de la casa grande. Y si no, atente a las consecuencias. Eso sí que no. Ni hablar. Esa casa será mía para siempre. Mi abuela se revolvería en su tumba si te la diera así por tu cara bonita, malgastando su herencia. No tienes otra opción. A tu abuela le gustará más que te quedes con una buena pensión que con un caserón de mala muerte. Además, estoy segura de que el juez me daría la razón a mí por haber abandonado el hogar. No quiero saber nada más de ti. ¡Fuera de mi vida! ¡Arpía! Mira, Pepe. Creo que no tenemos que llegar a esta situación. Tengo muchos motivos para sufrir. Déjame que te prepare una copa y brindemos por los buenos tiempos. Bueno, está bien. Ahí tienen los licores y las copas.
por los buenos tiempos. ¡Mi blusa! ¿Tú sabes lo que son las bolas chinas? Las bolas chinas. Ah, claro. Mi suegra, que en paz descanse, tenía unas colgadas en el cuarto de estar. Muy bonitas, por cierto, que las compró en el chino de su barrio. Que brillaban en la oscuridad y todo. Chica, está claro que no tienes ni puta idea. Tal como va el negocio, no se puede tener personal inexperto. La gente no tiene pasta para gastárselo en estos juguetitos. Con eso de la crisis, los que antes se lo montaban con las churris, en plan exótico, ahora se lo hacen de autosuficiente. Pues no me llega el otro día un tipo. Con un consolador que se lo había hecho en casa. Con la punta de un embudo. Ay, fíjate. Joder. Así vamos a levantar el país. Coña. Si la gente se empieza a hacer las manufacturas en su casa, ¿no que somos los empresarios? ¿Quién movemos el dinero? Pues sí, es verdad. Pero vamos, que yo soy capaz de venderte lo que sea, ¿eh? Una vez estuve vendiendo Biblias en el barrio musulmán y saqué mogollón de dinero por las comisiones. Tú no le hagas mucho caso, mi amor. Cuando vengas a currar, pasa de él. Y si intenta sobrepasarse contigo, hablas de su tía, la del Opus. Verás cómo cambia la cara y se pone como un santito. Uy, tengo aquí una arruga. Oye, ¿a ti qué te parece eso del IBEX 35? María Dolores Tarantino. Soy yo. ¿Es usted la propietaria de esta vivienda? Bueno, yo y el banco. ¿Pero por qué lo preguntas? ¿Y tú quién eres? Me envía al banco inmobiliario. Según nuestro expediente, usted tiene un retraso en su hipoteca de 2 meses. Y tal y como consta en la cláusula 3 del contrato, el impago reiterado de la misma conllevará el embargo inmediato. ¿Quieres decir que nos van a quitar el piso, no? Técnicamente, sí. Pues lo llevas claro, bonita. Le recuerdo que la resistencia al embargo está tipificada como delito en el Código Penal. Oye, guapita, ¿por qué no entras un momento en casa y lo discutimos? ¡Loli! 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 ¿Qué pasa? Chica, que está el Amparo otra vez con el aparato levantado. ¡Ay, Dios mío, otra vez! ¡Espérate! ¿Qué me trajo esta mañana ese brebaje asqueroso que prepara diciéndome que era para el corazón. ¡Hija de Satán! Mira, mira cómo me ha dejado la prima de riesgo. Bueno, ¡ay, por las nubes! Bueno, pero tampoco se nota tanto.
A mi Porfirio se le pone más tremenda. Ay, hija, pero yo no puedo tener el abogado en estas condiciones. Esta noche actúo. ¿Y qué quieres? ¿Que salga a escena con esta protuberancia? Ay, espera, estoy pensando una cosa. Vamos a coger una bolsa de hielo. Y con eso se le va a quitar el hinchazón. ¡Ay, Dios mío! Una diva como yo de la escena en esta situación. ¡Ay, Loli! Cuando muera, llévame a Valle sin Sombra. Así pasé los mejores años de mi vida. ¿Me lo prometes? ¡Ah! La mortaja que sea, mi traje negro. ¡Ay! ¡Calla! ¡Paro! ¡No pienses en morir ahora! ¡Ay, coño! Con todas las cosas que tengo yo en la cabeza, como para pensar en entierros y en mortajas. Bastante tengo con llegar al fin de mes. ¡Ay, con el paquete que tengo ahí abajo! Oye, guapa, no te quejes, que tienes dos vuelos sueltos entrando en casa. De eso nada, guapa. Que ya con esto de los recortes, me han echado el súper. A mí y a la Jenny. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Es que no sé qué vamos a hacer. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién llama? Coge. Mira, a ver. He venido en cuanto me he enterado. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? A mí no me mires. ¿Pero qué te ha pasado? Y todo esto menos de 4 horas del show. Ay, esto es una locura, por favor. Ay, piensa algo, Pristina, piensa algo. No seas loca, histérica. Está claro que hoy no podré actuar contigo. Tendrías que salir tú sola. Parece mentira. Estoy mentira en los carteles, ¿eh? Priscila y Amanda. Amanda y Priscila. Las dos grandes vedettes arruinadas por la subida. ¿De qué? De la prima de riesgo. Del aparato nefando. No te preocupes. Mañana por la noche ya estará católico. Ay, Loli. No puedes ya quitar ese hielo, hija. Se me están quedando los procuradores como dos pingüinos. Oye, Priscila, ¿y tú no sabes si a mí me corresponde la paga de esta de la dependencia por cuidar de mi suegro? Amparo, no puedo dejarte así. Lo siento. Oye, por cierto, estoy pensando. ¿Me podrías dejar las mallas rosas que tienes? Ya que no te las vas a poner esta noche, las pongo yo por ti. ¡Policía! He conseguido un pedo de Laura para ayudar a una vieja a llevar el cabrito. Ay, y el Belén ha conseguido un burro para mañana para llevar los muebles a su suegra. Ay, por fin, menos mal que han venido. Ay, que escúchame lo que te voy a decir. ¿Qué tal el día, churri? ¿Bien? Que tengo una pivatada en el salón. ¿El qué? ¿Qué tienes qué? Que sí, que es una pija de esa que vienen a decirte que temblaban el piso y con esto de la crisis y quedamos 2 meses sin pagar la hipoteca. Anda ya, hombre, la hija. No jodas. Loli, ¿pero cómo se te ocurre gastar a esta tía? Loli, que dentro de un rato va a estar aquí la policía porreando la puerta, por Dios. Ya lo sé, pero que no soporto la idea de que me niñen, nos quiten el piso. Ay, Loli, que esto no va a traer problemas, que te lo digo yo, que te... Ay, ¿quién es? Loli, soy yo, Mapuri, óyeme, que voy a pedirte un favor. ¿Qué es la Mapuri, que está segura que me va a limpiar? ¿Qué hacemos? ¡Ah, te hablo, Mapuri! ¿Pero cómo le vas a abrir teniendo a la piba esa en el salón? Oye, es que tienes invitados. ¿Qué? No, hija, ¿qué invitados? ¿De qué? ¿Por qué lo dices? Pues es que hay mucho ruido en mi casa y he dicho, voy a ver qué pasa con la Loli. Bueno, pues no, Puri, aquí no pasa nada. ¿Quieres algo más o qué? Yo, ¿qué va? Si no te quiero hacer la cena. Venga, oye, ahora que me acuerdo. ¿Qué? Tú que andas mucho por ahí, tienes estudios. Sí. ¿Qué opinas de la suegra de Lima y eso? Eso no tengo. Pues claro, yo es que mi Enrique que solamente a Nietzsche y como no le interesa, pues me... Mira, Puri, es que ahora mismo no podemos hablar, ¿eh? Así que en otro momento, si no te importa, ¿eh? Ale, bonita, venga. ¿Qué prisa, por favor? Adiós, pero que no podemos atenderte ahora, ¿vale? ¡Ay, Dios! En el salón, que esto lo va a traer el problema, que te lo estoy diciendo, que se lo estoy diciendo. Hay que pensar algo. Ya está. Claro, sé que hay que deshacerse de ella, Loli. Pero por fin, está pensando en matarla. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Dios! ¡Ay! ¡Que no me vamos a convertir en criminales! ¡Y luego van a venir a la tela de gente! ¡Y que no vamos a tener que salvar con las chaquetas en la cabeza! ¡Y me va a meternos en el coche de policía! ¡No, que no! ¡Que policía! ¡Ay, madre!
Pero escucha, lo que podemos hacer es pedir un rescate por ella. Claro, así todos nuestros problemas desaparecen, así, ¿eh? ¿Qué te parece? Podemos pedir, pues, llamar al inmobiliario y pedir 30.000 euros, ¿qué te parece? ¿Qué te pone? Por fin pide 500.000. Pues tampoco hay que ser avaricioso, que digo yo que habrá más gente que quiere secuestrar a sus agentes para pedir más dinerito, ¿no? Ay, pero qué inocente eres, por fin. ¿Quién coño es ahora? No sé. Corazón, abre. Tienes que ayudarme, no puedo más. ¡Abre, Loli! ¡Lámpalo, que sigue con el problema de la prima del viejo levantado! ¿Qué tienes que ver ahora con su prima? ¡Ay, hijo, no te enteras! ¡Venga, abre, que me da salud! ¡Venga! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, mi Camela! ¡Ay, mi Camela! ¡Ay, por su calladita! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Esto no va mejor! ¡Esa zorra de la modesta me está matando! ¡Anda, anda, anda! ¡Pase, siéntate! Pues hacéis muy bien, hija, que no hay que trabajar tanto para que luego nos echen del chozo. Ay. Hola, buenos días. Bueno, ¿no? ¿Y qué vais a hacer con ella? Pues no, yo había pensado en pedir un rescate de eso. Como era tan de moda, pues... A ver, inocente, ¿cuánto vais a pedir? Pues el porfi quiere pedir 30.000 euros, pero a mí me parece muy poco. ¿Poco? Evidentemente que es poco. Hombre, puestos a pedir, yo necesito 100.000 euros para salir del agujero. ¡Hala! Así que apunta, que me interesa el negocio. Pero ¿y esta qué la pasa? ¡Ay, que quiere algo! ¡Nos quiere decir algo! Oye, cuídala, que es nuestro pasaporte al futuro. Pero, quítale, quítale la venda esa, a ver qué quiere. ¡Ay! ¿Pero estáis locos o qué? Mi jefe nos va a dar un puto duro. ¿Que no? Y darme algo de beber, que estoy seca. Ay, Juanita, si es que contra el lío no te lo ofreció nada. Dale un poco de ánimo, a ver si se duerme. Que están hablando. Venga. Así, bien cargadito, venga. ¡Hala! Todo, toma. ¡Pues correcto! ¿Pues un reconstituyente? ¡Vais a ir a prisión, lo sabéis, ¿no? Anda, mira, dale otro poco más de reconstituyente ese. ¡Pues sois unos malnacidos, hijos de puta! Oye, para ser una pija eres una ordinaria. Oye, que quede claro, yo necesito 100.000 euros, que sí, ¿eh? Me voy a dar una para ti, que sí. Ay. ¿Cómo habéis pensado pedirlos? Pues yo había pensado que por teléfono, ¿no? Es lo típico, sin nada, ¿no? Ya está. Pero tendrás que poner una voz diferente a la tuya para que no te identifiquen, ¿no? Es verdad. Ay, ¡usa un calcetín! ¡Ay, pobre! ¡Ay, qué emoción así como la ¡claro, película. Lo pongo delante de mí! ¡Pero coño! ¡Pero coño, pero qué hacéis aquí ahora vosotras! Nos han dicho Manati que tenéis un negocio entre manos. Bueno. Nosotras queremos participar. ¡Hola, claro! Ya partes iguales, ¿eh? Sí, sí, yo quiero la pasta y la Chari. ¿Pero qué estás diciendo, coño? Que aquí no hay ningún negocio, así que venga, cada uno a su casa. ¿Y tú qué haces con el bicho ese? Oye, o vamos a media o se lo digo a la poli. ¡Hala! Este país no hay nada más que cotillas y aprovechado. Joder, si que no se puede hacer nada en el bloque sin que se entere todo. A mí dame la botella que ya no puedo más. La botella, mira, toma y bebe. Toma, pero ten cuidado, ten cuidado que esto se haga mucho. ¡Dejadle participar! ¡Silencio! Sí. Entonces, a ver, ¿cuánto se va a pedir? A ver, pues son 30.000 euros míos, más los 100.000 tuyos, pues 130.000 euros, ¿no? No. Y 40.000 machacantes más que tengo que pagar. ¡Claro! ¡Ay, yo la tele lleva! ¡Ay, y la lavadora, que ya no me funciona! Yo quiero 10 o 15.000 euros, porque me quiero ir a un balneario con Sema. Esto no puede ser, que no podemos ser tan avariciosos, por Dios, que hay gente en la calle pasando hambre. Ya me voy. Y aunque sea que me dé para pagar los muebles de la cocina, que están, que se me caen. ¿Y a esta qué le pasa? ¡La conga! ¡Le calisto! Esto está como una chota. A ver, por fin, yo llamo al que sea, que traiga el dinero que me tengo que ir a hacer las croquetas. Sí, sí, que yo quedo con el Sebas. Bueno, vale, sí, pero todo el mundo, que sí, silencio, todo el mundo, silencio, por favor. Vale, venga, dame el teléfono. Y ahora, ¿a quién llamo? Pues al teléfono de la empresa, idiota, que estará ahí entre los papeles de la pija. Aquí, espera. Me llamo Susana. ¡Susana! ¡Que se calle, por Dios! ¡Es el ratón! ¿Hola? ¿Ha llamado ahí? Coño, ¿qué? ¿El contestador? ¿Qué dijo? Pues las condiciones, hombre. Oiga, es la mobiliaria de la Susi, la pija esa yupi que va en las casas quitando los pisos de la gente.
Bueno, pues que sepan que la tenemos en nuestra hombre y que no se la vamos a devolver hasta que nos den 300.000 euros. Si no vi monta, dígame. Y que lo hagan en menos de hora y media, si no quieren encontrarla flotando en la y lo tenemos en una hora, ¿eh? Así que, venga, rapidito y sin tonterías, ¿eh? Que si no, os la voy a encontrar ahí flotando la porteña. Pero, y bueno, que pero, si tienen alguna duda, que no se preocupen, que ustedes llaman a este teléfono, ¿vale? Es el 925-69-69-69. Venga, un saludo. Ay, por Dios, qué bien lo haces, parece un delincuente. ¡Oh, no, tú eres tonto! ¿Cómo se te ocurre darles el teléfono? ¿No ves que ahora la policía nos va a localizar enseguida? ¡Ay, coño! ¡Pues yo qué sé! ¡Yo pensaba que era lo correcto! ¡Toneta, qué hacemos! ¡Que se está pillando el pedo de coronar! Yo la revés también. ¡Mira, Charito, qué graciosa! ¡Cómo se ríe! ¡Aquí está aquí! Será cuestión de una hora o así. Tendrán ustedes que esperar en el portal. ¿De acuerdo? Sí, sí, como usted mande. Mientras echaremos un cigarrito. ¡Pepe! ¡Pepe! Si buscan para, creo que está abajo en casa de la Loli. Tiene que haber una fiesta o algo, porque hay una de gente. La fiesta la voy a armar yo. Gracias, Monina. ¡Pepe! Mamá, esa mujer ha dejado un ataúd en la puerta de la calle. La calle, yo no digas tonterías y baja. ¡Pepe, hombre! Yo tengo 20 euros, ¿tú cuánto tienes? No, ah, yo te vi debajo del balón. Aquí viene otra. ¿Cómo que viene otra? ¿Viene otra? ¿Qué haces tú aquí? ¡Arpía! Vengo a darte la última oportunidad para que te... ¿Pero esta quién es, Ampari? Ni es la bruja que me está envenenando. No seas absurdo, sátiro, que eres un Otelo. ¿A qué más años tienes tan perno? Va a haber chicha de la Borda Ramírez. Ay, déjate de monsergas y vamos a tu cuchitril, que tenemos que hablar. Y dejas tapar. ¡Ni hablar! De aquí no me muevo. Además, cada vez estoy peor de lo mío. Por tu culpa no podré ir a trabajar esta noche. Bueno, y luego está lo del negocio. Bueno. ¿Y qué negocio es ese? ¡Ay, por mí, que en la calle hay un coche de policía que creo que nos han descubierto! ¡Ay, Dios mío! Como suponía, tenemos que marcharnos de aquí y atrincherarnos. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Tenéis algún arma? Mi hijo Mundo está en las galaxias. Ya está en las galaxias. Bueno, esa servirá. Total, para asustarles. Venga, por favor, ve por ella. Venga, y vosotros, la... coged a la pija. Venga. Y vámonos a la azotea. Allí nos atrincharemos. Vamos, vamos. Venga, mi chaqueta, mi chaqueta. Que cojo la chaqueta, venga. Ay, venga, que sí, Susanita, venga. Vete, que me tienes que firmar esto. Modesta, que el asunto en su momento. Y esto es una emergencia. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Díganme, ¿qué hacen ustedes ahí con ese ataúd? Pues verá, nosotros hemos venido con una señora que nos ha dicho que traigamos la caja para su exmarido. Que ha fallecido, ¿no? Pues realmente no, pero está en ello. ¿Cómo que está en ello? ¿Quiere decir que está moribundo? La verdad es que no lo sabemos. Ella dice que va a acabar con él si no firma un papel. Joder, Ramírez, joder, esto me huele mal. Aquí hay casos, se lo digo yo. Eso mismo pienso yo, mi sargento.
Avisa a la central y que manden refuerzos. Quiero un francotirador ahí y en la cornisa, una patrulla y un dispositivo. Mi sargento, pero si estamos solos. Con el último recorte nos han quitado a todos los francotiradores, el hombre bala y el perro de la coca. Solo queda el comisario y el que coge el teléfono. Y esto es así. Vamos a ver, Ramírez, acércate. Acércate un poquito. Ramírez, no me discutas, me cago en San Pito, mato. Camine, circule. Mierda de país. Y luego quieren que mantengamos el orden. Coño. Joder. A ver. ¿Cómo se llama la mujer? ¿Va armada? Creo que se llama Modesta. Y no le hemos visto ningún arma. Buenos días. Circule. Buenos días. También circule. En todo caso, Ramírez, no sabemos si esto guarda relación con el caso del secuestro de la empleada. Habrá que investigar. Es usted muy inteligente, mi sargento. ¿Me da un beso? Ramírez, en principio no. Vámonos. Lleva Android, eso va como un tiro. Les habla el sargento de policía Aniceto Sepúlveda. Les invito a que depongan su actitud. Dejen libre a la secuestrada. ¡Ni hablar! ¡O traeré el dinero o aquí habrá sangre! ¡Eso! ¡Un tiro ahí! Esto tiene muy mala pinta, mi sargento. Huyamos. Tú, yo, el megáfono, el monolito. Ramírez, tú eres más tonto que un bocal la polla. Es cuestión de psicología... ¿Psicología policial? Claro que sí. Están rodeados. No pueden hacer nada. Arrojen las armas. Repito, arrojen las armas. Eso es un truco. Ay, por mentira. Dios, esto se está poniendo fatal, te digo. ¡Que no, no lo queremos, hombre! ¡Que no! Sargento, si ya he dicho que estamos solos, que no queda nadie. Ahora, mire, ¿tú eres tonto o te lo haces? Hay que hacer ver la superioridad numérica al enemigo. Es pura estrategia. Es usted muy inteligente, mi sargento. ¡Susana! ¡No se preocupe, la sacaremos de ahí! Oiga, un momento, ¿quién es usted? Agente, soy el jefe de la secuestrada de Inmovimonta. Buenas tardes. Dígame, ¿sabe si la susodicha tiene algún tipo de dispositivo telefónico? Supongo que sí, pero he intentado hablar con ella y no me coge. ¿Me deja que hable con ella por el megáfono? ¡Susana! ¡Susana, ¿está usted bien? Soy don Eduardo Alcázar, su jefe. ¡Don Eduardo! ¡Que le den por culo, don Eduardo! No salgo de mi asombro. ¿Qué está usted diciendo? ¡He venido a rescatarla! ¿A rescatarme? ¡Más valía que me pagara! ¡Mamón! ¡Que me tiene trabajando 12 horas y me paga 4, explotador! ¡Controle sus palabras y respete a la empresa que le da de comer! ¡Pues mira lo que hago yo! ¡Con tus papeles y tu empresa! ¡Mira lo que hago yo! Esto se está poniendo jodido que te cagas, Ramírez. La secuestrada sufre el síndrome de Oslo. Será de Estocolmo, mi sargento. Y una polla como el cuello de un loco, Ramírez. No me contradigas que te empuro. Se lo vuelvo a repetir. No pueden hacer nada. Arrojen las armas o vendrán. Los antidisturbios, las fuerzas de choque, la archancha. La archancha, mi sargento, que se atranca. ¡Qué gracioso el policía que dice que tiremos las armas! ¡Qué guapo! ¡Que vivan los uniformes! Y es verdad, es que los hombres con trajes están tan guapos y presentables. ¡Ay, mira la otra! ¡Ay, Jesús bendito, Porfirio! Tenemos que pensar cómo salir de aquí y sacar a la pija. Si no, la policía entrará. Que sí, que sí. Y nos meterá todos en Chirona. Sí, ¡mira, mira, mira! ¡Esto se está animando! ¡Yanni! 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 ¿Qué hacéis ahí, tía? ¿Queréis una fiesta? ¡Pues algo así! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Eres
Eres un hijo de perro. Te voy a meter en la caja que he traído para que te pudras con los gusanos. ¿Qué has traído? ¿Qué? Que es verdad, que ya me he comido un poco. ¡Mala pécora! ¡Víbora! ¿Qué te quieres convertir? ¡En la viuda negra! ¡Mozo! ¡Mozo! Por favor, subid el ataúd que he traído. Pero arriba, ¿eh? ¿Cómo está aquí la policía? No sé si debemos. ¡Va! ¡Tontería! Cuando el señor agente vea que entra un ataúd, os dejarán pasar. ¡Uy, le disparo, eh! ¡Pero señora! ¿Pero qué se ha creído que somos? Javier, asegúrate de que no se escape nadie del nido. Deja de sobre el ataúd a ver qué pasa. ¡Pepe! Si queréis salir de aquí, tendrás que dejar que te mojes. Cuando los polis vean que sale un difunto, os dejarán el paso libre. Pero antes me tendrás que firmar. Ya lo tengo, Amparo. Escucha, mira. Te ponemos un traje de fiambre. Te metemos en la caja y te has arreglado, ¿eh? Eso está bien. En absoluto. Ya podéis ir matando un pelele, que yo por ahí no paso. ¿Un pelele? Bueno, un pelele. El maniquí que tienes en tu casa. Le ponemos tu traje de negro. Igualmente, le metemos en la caja y que se parezca a ti. ¿Qué te parece? Vale, vale. Pero deprisa, que el tiempo corre. Pero antes me tendrás que firmar los dichosos papeles. Modesta, qué pesada eres. ¡Un bolígrafo! ¡Toma! ¡Y esfúmate con tu dichoso ataúd! ¡No te arrepentirás! ¡Mira, Charlie, qué bonito! ¡Cuánta hay gente ahí abajo! ¡Y con coche de policía y todo! Esto es un poder. Hay agente. Copón bendito, ¿y esto? ¿Qué varonil y profesional es usted? ¿Le puedo ayudar en algo? Yo conozco mucho a la Loli. ¿Ah, sí? ¿A la Loli? ¿Y qué intenciones tiene la secuestrada? ¿Pero qué secuestrada? ¡Qué interesante! Se han convertido en unos criminales. Ay, agente. ¿Es usted tan guapo? Da gusto sentirse protegida por el cuerpo policial. Señorita, que al final el criminal voy a terminar siendo yo. Despéjeme esto, que estoy trabajando. Ramírez, establéceme un perímetro de seguridad, que esto parece un puto mercadillo. Ahora mismo, mi sargento. ¡Jenny! ¡Súbete si quieres! ¡Hola, qué guay! Vale, venga. Oiga, señorita, usted no puede entrar ahí. Es bastante peligroso. ¿Pero qué va a ser peligroso? Si es la casa de la Loli. Se preocupe, si es mi amiga íntima. Mi sargento, que la interfecta se me ha escapado, ahora mismo. Que sin Dios de secuestro, me cago. He hecho todo lo que he podido. Si no se pueden hacer las cosas en este país, es que ni en los delitos hay seriedad. ¡Pitufo! ¡Ey! ¡Que tenéis que dejar salir a un muerto! ¡Que las ha palmado ahora mismo! ¡Ey, Pitufo! ¡Quedad con el muerto! ¡Ahí va! Eso es tremendamente irregular. Solo están agravando la situación. ¡Y un huevo! ¡Venga, vamos, que nos están. Ahora me la tapa. Madre de Dios. Este cadáver tiene muy mala pinta. Como todos, Ramírez. Como todos. ¿Es usted la tal Modesta? Pues depende. ¿Qué relación tiene con el difunto? Ya ninguna. Me ha costado, pero al final firmó. Ramírez, llévesela a comisaría. Aquí hay caso, ya se lo decía yo. Circule, Modesta, circule. Circule, señorita, circule. No me haga ponerme violento. Circule. Señor Alcázar, ¿me invita usted a un pelotazo? Hombre, yo no sé si... Jodo. ¡Venga, rápido, que hagan el poli! ¡Venga! Vamos, vamos, ahora es el momento. Alguien tiene que conducir. Sí, pues. Sí, pobre, por fin y yo sabemos una mierda de conducir. Dejadme conducir a mí. Pues mira qué graciosa es, esto es tu buena. Yo
si queréis llamo al Tony que no se ve en su buga. Ay, ay, qué guapa, paso, llamo yo al Kevin que tiene un buga más guapo. Con todo el estaneado. ¡Ay, basta ya, niñas! Oye, que tengo yo el coche y a mí se me da muy bien. Vale, Nati, venga, vale, vale. Bueno, Nati, encárgate tú. Trae el coche aquí y metemos ahí a la pija. Oye, pero ¿y dónde la llevamos? Pues... al club, al club. A la gata caliente, sí, claro. La encerramos allí y esperamos el rescate. Eso, eso, eso. Bueno, 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 bueno. Yo me arreglo y voy para allá. Pero no os olvidéis de mí, que yo también quiero mi parte de rescate. Que sí, venga, 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 vamos, venga. Oye, ¿qué? ¿Y nosotros cómo nos vamos? En la moto del Ben, así que venga, de perra más. ¡Venga, cariño, bueno, me pone! ¡Rápido, antes de que venga la poli! ¡Venga, Susana, bonita! ¡Amparo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Coño, mira! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Joder, venga, venga, venga! ¡Ramírez! ¡Me cago en mi puta vida, Ramírez! ¡Vente para acá, que se llevan a la Susi! ¡Rápido! Necesito un beso. Quita, quita, coño, quita, eso luego. Pues, pillamos un medio. ¿Cómo me conoces? Mi gata. Pero vamos antes a la gata caliente, que seguro que ha ido allí. Me lo estoy imaginando. Estarán bailando, pasándoselo bien, gastándose el dinero. Así va España, joder, así va España. Me cago en San Pito, pato. Llevándola a los camerinos. No conviene que hable con la gente. Ay, pero, ¿y esto está lleno de gente? ¿Está lleno de tías? ¿Qué pasa aquí hoy? Es el zorrón de Priscila, que se ha traído a todas sus amigas para que le aplaudan. ¡Será zorrón! ¡Venga, para dentro! ¡Amparo, venga! Carlos, vamos al camerino. Si viene la Pasma preguntando por nosotros, no sabes nada. ¿Entendido? ¡Dame la Pasma! ¡Joder!
coño, pero mira, Lori, ¿dónde se ha metido? Se ha ido a parquear el coche de Nati. Joder, llamará o algo, yo qué sé. Se tiene que estar ya acá, se supone, ¿no? Ya estoy aquí. ¿Qué? Tía Nati, aparca tú, que a mí se llama. Venga, anda, dame la llave. Oye, que desde aquí podemos pedir rescate, ¿no? Oh, hay que llamar de nuevo. Eso. Necesitamos un móvil. La Jenny tiene uno. Sí, pero tengo poco saldo. Que mi vieja ha dicho que gasto mucho. Buah. Tonterías, trae. Venga. Trae. ¿Lista? Ah. Venga. Toma, por fin. ¿Yo? Bueno, ¿y a quién llamamos ahora? Tú, Susi. Venga. El número del jefe. Venga, ¿cuál es? Un poquito más de anillo. Bueno. Espera, 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 que le quito el móvil. Ah. La que se case. ¿Y el que aquí pone? Espera, aquí pone jefe. Ese, ese, el de jefe. Prueba, venga. Prueba. 643. 643. 54. 54. 64. 64. 64. 64. Llamando. Oiga, oiga, ¿es usted el jefe de la Susi, el de la inmobiliaria? Pues que o nos da los 300.000 euros o la matamos ahora mismo. Mierda esa furcia, por mí como si la cuelgan. Está despedida, no pienso dar un duro por ella. Dice que la Susi está despedida y que no va a dar un duro por ella. Joder, pero, oiga, ¿y entonces a quién pedimos el rescate? Ya me di cuenta, payaso, aficionado. Además, la policía se encargará de vosotros. ¿Dónde estáis? Pues nosotros en la gata caliente. ¿Y tú, payaso? Pero tú eres gilipollas. ¿Qué? ¿Por qué le dices que estamos aquí? ¡Oh, oiga! Que no, que es una broma. Que... ¿Oiga? ¿Qué ha colgado? Joder. Amparo, maricón, ¿y tú qué haces aquí? Desgraciada, ¿no estás indispuesta? ¿Mm? Y encima te traes esta parada de monstruos. ¡Zorrón! ¡Qué bien lo has preparado todo, ¿verdad? Para salir tú sola a escena. Hija de puta. Parece mentira que hija de puta puede llegar a ser. Con las cosas que yo he hecho por ti, ¿sabes lo que te digo? Que la envidia te puede, maricón. Me voy al escenario. ¡Te odio! ¡Ay! ¡Esto acaba conmigo! ¡Lo nuestro se acabó! ¿Me oyes? ¿Entiendes? ¡Se acabó! Señoritas, caballeros, el Club La Gata Caliente tiene el placer de presentarles a la sin par, a la inigualable dama de la copla. Conocida en todos los escenarios de uno y otro lado del Atlántico. Con todos ustedes, la divina, la increíble Priscila. Yo me llamo Isabel.
Amparo, está la Pazme fuera, es mejor que no salgáis. Ay. Ay, Dios mío, esto es el fin. Joder. Está el sargento ese guapo. Yo me voy con él. Ay, tengo una idea. Espera, Jenny, con él. Y tú, Vane, con el otro policía. ¿A qué? Ay, así podemos salir de aquí sin ser vistos. Vale, ¿y qué hago con la Chari? Tira el mono ese ya. Y espabila. Ay, Dios mío. ¿Amparo? Qué mal me siento. ¿Amparo? ¿Amparo? ¿Qué mala cara tienes? ¿Qué te hubo contienda? ¡Marinero de luz! ¡Que eres ahora, María! ¿Amparo? ¿Amparo? ¿Escucha? ¿Se ha mareado? No sé. Siento que esto es el fin. Anda ya, hombre. La bruja de la Modesta se ha salido con la suya. Loli, no olvides lo que te dije. Llevadme a Valle sin Sombra. Y ahora, dejadme morir huyendo a Priscila. Él es el único amor que me ha comprendido. ¿Amparo? ¿Amparo? Bueno. Esta vida es cruel. Y una muerte inoportuna. ¡Joder, porfi! ¡Que la Susana se ha escapado! ¿Pero si es que está allí? Isabel, 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 Giovanna. ¿Y qué vamos a hacer con el rescate? Con lo de siempre. Quedarnos en un duro. Oh. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que la pieza esta sangra con el jefe! Mierda de crisis. Tibur, esta máquina cada vez traga más y da menos. Hoy parece que va a llover. Ay, hola, porfi. Oye, que cuando quieras te vendo unas bolas chinas, tío, que las tengo rebajadas, 2x1. Sí, tronca. Las bolas chinas estoy yo. Ay, ¿cómo está la vida? ¡Ay! ¡Otra vez ustedes por aquí! Pues se me pilla muy lía. Pero eso sí, otro día que tenga tiempo, yo les cuento todo lo que sé de sobre mi vecina. No, no, la Loli no. ¡La Pepa!
dame algo, mi anda. Buenos días, hombre, ¿qué pasa, Nino Paulito? ¡Hola, Porfirio! ¿Comprando unos cromos? Mira, cromo. ¿Qué pasa, Genaro? ¿Me das aquí un pronto, un hola para la Lolin? Porfirio, Porfirio. Genaro se mete en la tijera por la nariz. Venga, hombre, ¿cómo se va a meter nadie nada por la nariz, hombre? Que sí, que se lo mete por la nariz. Que por la nariz solamente se puede sacar moco, no se puede meter en nada, hombre. Que sí, Genaro, enséñaselo. Que levante, sale al hombre. Mira, como mucho se puede meter por uno una piruleta, el dedillo, para no la tijera. Mira, mira cómo lo hace, mira cómo lo hace, ¿verdad? Ay, sí. Genaro. ¿Y es? Genaro. Joder. Cortamos.